marine pollution, oil spills, ship emissions, industrial waste, and pesticides all poison vast stretches of water. 10 million tons of litter are dumped in the sea every year, 400 kilos per second. By 2050, our ocean could contain more plastic than fish. Sí, esta es la realidad de nuestro planeta, a lo que los seres humanos hemos llegado. Y lastimosamente, Colombia no es indiferente a esta problemática. Los ríos han sido uno de los más afectados por la contaminación. Por ejemplo, estamos con el río Atrato. Este río fue declarado por la Corte Constitucional en el año 2016 como un sujeto de derechos. Pero hoy, 4 años después, parece que sus derechos se han violado completamente. Según la Contraloría General, el río sigue explotado por la minería ilegal. Pero esta no es la única actividad presente. La minería ilegal, junto a la deforestación, procesos de infraestructura y la incompetencia de varias autoridades ambientales, han producido un aumento de la contaminación de este río. Sin embargo, este es uno de los tantos ríos que día a día se encuentran con este problema. Sorprendidos se demostraron los habitantes de Bosa y Soacha tras observar una isla de basuras que recorrió el río Bogotá durante este fin de semana. Se ha vuelto común ver llantas, colchones, muebles, partes de vehículos y muchos más en los ríos y humedales. Pero es que ¿qué le pasa a la gente por la cabeza? ¿Es que acaso no se dan cuenta de que el cuerpo humano está compuesto por más de un 50% dependiendo de su edad? Y es que sin agua no podemos vivir, por eso tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo. Por ejemplo, el plástico es uno de los mayores contaminantes de los océanos. De acuerdo con National Geographic, cada año terminan en los océanos más de 8 millones de toneladas de plástico, y esto tardaría entre 150 y 1000 años en descomponerse. Y no solo eso, existen nanopartículas de plástico invisibles que pueden circular libremente por el suministro de agua potable, y por ende puede llegar a tu organismo. Y sin embargo, los ríos, mares u océanos no son los únicos afectados. La calidad de aire que respiramos día a día empeora cada vez más. No se trata solamente de la nube de smog que puede llegar a rodear nuestras ciudades y opacar esos hermosos atardeceres. No, también esto tiene problemas gravísimos para nuestra salud. En el mundo mueren alrededor de 4 millones de personas al año por la contaminación del aire, y solo en Bogotá, 2000. El 92% de la población mundial respira aire contaminado, y las enfermedades que pueden llegar a ser causadas por esta problemática son realmente peligrosas. Es que escuchen bien esta lista. Puede llegar a causar cáncer de pulmón, neumonía, asma, problemas de salud mental, Alzheimer, arritmias en el corazón, trombosis, diabetes, nacimientos prematuros e incluso reducción en la calidad del esperma. Pero ¿quiénes son los principales causantes de la contaminación? La quema de combustibles fósiles se lleva el primer puesto en la lista. Esto se produce generalmente por los procesos de funcionamiento del sector industrial. Por ejemplo, en la quema a gran escala de carbón y petróleo, y en el mismo sector de transporte, especialmente en aquellos que transitan por carretera. Y es que la contaminación parece estar en todas partes. En el suelo con los químicos utilizados para la agricultura. O en las mismas pilas de los controles que liberan sustancias nocivas. En la temperatura de la Tierra se produce el calentamiento global, y por ende, el descongelamiento de la Antártida, inundaciones, alteraciones en los ecosistemas, reaparición de enfermedades, etc. Por esto, mi recomendación es optar por otros medios de transporte que no contaminen tanto, evitar el uso del plástico, reciclar, donar lo que ya no usemos y sobre todo, cuidar el medio ambiente. Igualmente, tenemos que crear hábitos de consumo responsables. Y todo así para intentar combatir con la contaminación. Recordemos que el planeta es uno, y si seguimos como vamos, nos vamos a quedar sin hogar. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y compartir para crear más conciencia ambiental. Un saludo de Mr. Sandal. Chao, chao.